Por aquí veo a un capitán. Dijo a la ubicación. Objetivo. Buena ubicación. Sí, objetivo marcado. Ya tengo el objetivo. Atentos, hay una torreta. Mierda, necesito una buena ubicación. Listos, cuando quieras. Otro pendejo eliminado. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Ahí van las ubicaciones enemigas. Vámonos. Ya estoy, vamos. Entendido, allá voy. Estoy viendo un arma fija. Hay otro objetivo. Objetivo señalado. ¡Abran fuego! Enemigo eliminado. Motivo para ponerlos nerviosos. Bajen las armas. Bajen las armas. No hace falta asustar a esta gente. Esa era la última alarma. Por lo menos no les van a llegar refuerzos por el aire. Dron en vuelo. Enemigo marcado. Veo un tercero. Veo un enemigo. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Aquí hay algunos paneles de luz. Ahí hay otro. Van 10. Genial, morteros. Voy a la ubicación. Necesito un sitio mejor. Ya veo al objetivo. Necesito objetivo una ubicación mejor. Recibido. Me dirijo hacia allá. Recibido. Objetivo señalado. Mierda, necesito una buena ubicación. Eliminado. Recibido, ya voy. Buscaré una buena ubicación. Voy a una ubicación mejor. Tengo el objetivo. Sí, objetivo marcado. Estoy listo. Eliminado.
Veo a otro. Ya van 5. Entendido, ya voy para allá. Voy a donde pueda ver bien. Objetivo señalado. Entendido, objetivo marcado. Voy a la ubicación. Voy a buscar un buen ángulo. Un momento, buscaré un buen ángulo. Tengo el objetivo. Objetivo marcado. Cuando digas. Digas, líder. ¡Disparen ya! Veo la posición del prisionero. Son demasiadas molestias para un experto rebelde. Considérenle un favor a los rebeldes. No estará mal tenerlos contentos. Asegurémonos de que el prisionero esté en una pieza. Yo que odio a nada. En mí tiene un hermano. Gracias por esto. Ahora toca continuar sus dos cierres. Eternamente agradecido. Pensé que no iba a encontrar municiones por aquí. Gracias. De verdad pensé que moría en esa mierda de lugar. Gracias por darme otra oportunidad. Justo lo que buscaba para acabar con esos cerdos. Ahora sí, a darles. Aquí hay una medalla del cártel. Algún sicario la va a extrañar. Se acerca un helicóptero. ¡Al suelo! ¡Al suelo, helicóptero! Todo despejado. S4 está preparado. Echaban un poco de singaní por las piedras para que el tío los dejara en paz. El año que cumplí 25, reagrupación. Trabajaba en una mina cerca Entendido. De Huayna. Vamos. Era vieja y profunda. Los tablones estaban podridos y las vetas casi se habían agotado. Eran tiempos difíciles. Se sacaba tan poco de esa mina que la gente apenas tenía para comer, y mucho menos para alimentar al tío. Llevábamos semanas trabajando en las secciones más profundas de la mina, y los tablones habían empezado a desplazarse y quejarse. Sabía que el tío estaba hundiendo y que algo malo iba a pasar. Así que una noche mi hermano y yo fuimos a las colinas y sacrificamos a una llama. A la mañana siguiente, antes de bajar a la mina, pinté la entrada con su sangre a modo de ofrenda para el tío. El derrumbe sucedió ese mismo día. Un momento estaba trabajando y al siguiente me había sumido en la oscuridad. Podía oír a mis amigos gimiendo y gritando de dolor, destrozados bajo toneladas de tierra y piedras. Uno a uno, fueron callándose. Me senté en la oscuridad y los escuché mientras morían. Entonces llegó mi turno. Un olor inundó la estancia. Era asqueroso, como pelo quemado y azufre. El tío estaba ahí. No podía verlo, pero sentía que estaba ahí adentro, delante de mí. Temblaba demasiado. Levanté la mano, aún no sé por qué. Y oí algo, un resoplido suave, como de un animal. Podía sentir el calor del aliento en mi mano. Era el diablo acercándose a oler la mancha de sangre de llama que tenía en la mano. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un hospital. Dijeron que había estado 15 días dentro de la mina. Nadie entendía cómo logré sobrevivir. Pero yo sí lo sabía. Por eso creo en el tío de la mina. Por eso, no volveré a bajar a su reino. El ingeniero de radio de Pakatari está retenido en la presa de Olico. Tenemos que sacarlo de ahí para que nos ayude a hackear el sistema de emisión de Perico. No esperaba una presa tan grande. La utilizan para irrigar los campos. Parece algo excesivo. Alguien tenía demasiada confianza en la agricultura boliviana. ¿Quién carajos son? Nos envía nuestro amigo mutuo, Okatari. Está bueno. Vamos.
pediría ayuda a los Yankees para rescatarme. Tienes los conocimientos que necesitamos para nuestra misión. Hay que controlar la señal de radio de DJ Perico. ¿En serio? Mi mujer ama su programa. Siempre le digo, oye, es el enemigo, caray. Y dice, es que es divertido. Y nunca puedo ganarle. Mujeres. Y lo escuchamos. Estos mausoleos no son gran cosa comparados con los otros. Santa Blanca los hace para sus narcos. Tengo un ego lo bastante grande como para querer algo así para cuando muera. ¿Qué eres, de los SEAL? Porque no conozco a nadie de las fuerzas especiales que necesite algo así. Compa, gracias. Esta transmisión puede ser una victoria mayor de lo que pensamos. O tal vez no cambie nada. Carajo, no te preocupes. Acabaremos con eso y ya veremos. Adiós, pues. Escuchen Radio Santa Blanca. Si todo sale bien, pronto escucharán el discurso de Pacatari. Entendido. La transmisión de Pacatari se escucha por todo el país. DJ Perico ya era un idiota, pero el sueño parece que no se queda atrás. Por cierto, ¿cómo miden la impresión que causamos? Cuando no está ocupado tomándose selfies, el equipo de redes sociales sigue las tendencias. El hashtag DJ Perico tiene GIFs muy divertidos. Cambio fuera.